Yo tengo una vida aquí que sé que no termina. Mi esperanza es la vida eterna. Mi esperanza es que cada día mi corazón se crea más que Dios me ama. Una esperanza de que hay algo más. Un mundo donde la violencia sea algo erradicado. Mi esperanza es que el ser humano sea más ser humano que nunca. Cumplir con el propósito por el cual Dios me ha creado. Alcanzar un día el reino de los cielos, que esa es mi gran esperanza. Y no quedarme en el sufrimiento de aquí, sino agarrarme a la esperanza del mañana. En 1949, un joven predicador iniciaba una trayectoria que tendría impacto en cada continente y en cada generación por venir. Durante más de 50 años, Billy Graham ha predicado el mensaje del Evangelio a más de 200 millones de personas por todo el mundo. Now, Jesus was a man. Jesús fue un hombre. He was human. Era humano. He was not a white man. No era un hombre blanco. He was not no a era white un hombre negro. He came from that provenía part de aquella parte del mundo donde África toca con Asia y con Europa. Su carisma le ha convertido en uno de los líderes cristianos más influyentes del siglo XX, manteniendo una estrecha relación con líderes históricos de la política, la cultura y la sociedad. Hoy, el mensaje del amor de Dios sigue siendo su única pasión. El cristianismo no es la religión del hombre blanco. No permitas que nadie jamás te cuente que Cristo era blanco o negro. Cristo pertenece a todas las personas. Él pertenece al mundo entero. Su evangelio es para todos, sean quienes sean. Así lo afirma la Biblia. En los más graves acontecimientos de la actualidad, Billy Graham siempre ha predicado el mensaje de esperanza que hay en la Biblia, como hiciera en 1999 tras la masacre en el Instituto de Columbine. En la mañana del 20 de abril, cuando los estudiantes salieron de casa para ir al instituto de secundaria Columbine, nunca soñaron que algunos de ellos no volverían a sus hogares de nuevo. Pero aquellos jóvenes de Columbine, al igual que en otros lugares, no se les ocurrió que nunca llegarían a haber hecho realidad sus sueños. La ciencia me ha llevado, a mí igual que creo que a otros científicos, a confirmarme en mi fe, que hay un Dios creador que es el que le da la explicación a todo en este mundo. Son para mí dos lenguajes utilizados por el mismo Dios, ciencia y fe. Pues la ciencia explicaría el cómo y Dios explicaría el por qué. Yo nací en una familia cristiana. Pero en la adolescencia tuve una de esas crisis que supongo que tienen casi todos los adolescentes y decidí experimentar otras cosas. Y ya cuando llegué a la universidad, pues ya estaba metida hasta el cuello en cosas que no eran totalmente dignas de una cristiana. Sobre todo cuando vi que había gente interesándose por cosas espirituales y de las cuales yo podría hablarle, pues entonces fue cuando decidí volver de nuevo a retomar mi relación con Dios. Ella me acercó a otra forma de ver el cristianismo. Tuve realmente una experiencia diferente a lo que yo entendía en mi mente, ¿no? De cómo era Dios, de lo que era una vida cristiana. Y en ese momento fue cuando Dios pues tocó mi corazón de una forma fuerte y me di cuenta pues de lo que era un hombre. Antonio decidió aceptar a Jesús como su salvador. Yo entonces vi que Dios sigue teniendo poder, que Dios sigue transformando vidas. Mi vida cambió cuando Jesús entró en mi vida. Pude experimentar una seguridad en mi salvación. Pude experimentar una vida llena. Ahora intento que Dios tome el primer lugar en mi vida. Las amistades, la familia, mi vida, todo irá mucho mejor si Dios toma el primer lugar en mi vida. Yo lo que le pediría a Dios es que la gente que me rodea, la gente que quiero, pueda llegar a conocerlo. Pueda tener la seguridad que yo tengo de que un día voy a morir y voy a ir a su presencia. Que tenga también la seguridad de que Él tiene un plan perfecto para mi vida. Él me conoce, sabe quién soy
y está al cuidado y al control de todo lo que tengo alrededor. Doy gracias a Dios también por el mundo en el que vivo. Doy gracias a Dios por la magnífica naturaleza que nos rodea. Doy gracias a Dios por la ciencia, la inquietud que ha puesto en el hombre de conocer. Doy gracias a Dios por el cielo, por los animales, por el viento. A mí es que todo en la ciencia me recuerda a Dios. La grandeza, la maravilla, la cantidad de cosas que abarca. Eso me habla de la grandeza de Dios. Hace calor. Dentro de poco comenzará la vendimia y las mujeres saldrán al campo cantando y las uvas comenzarán a andar de mano en mano hasta convertirse en sangre y en agua. La cultura europea está claro que su base principal es el cristianismo, tanto en los temas que trata como incluso la manera de hacerlo, ¿no? Hace 2000 años que el cristianismo está en Europa. Solo quiero un museo, ¿no?, para ver la influencia del cristianismo en la pintura, incluso en la arquitectura, ¿no? Lo vemos también en la literatura, ¿no? Yo creo que eso es una pena, ¿no?, que mucha gente joven no conoce culturalmente al cristianismo. Entonces no puede interpretar ni su propia cultura, ni siquiera un cuadro o textos clásicos que están impregnados de ese cristianismo y que sigue impregnando la sociedad, ¿no?, porque los valores, los principios siguen siendo cristianos. Si decíamos que el cristianismo es la base de la cultura europea, la base del cristianismo es la Biblia. Para mí es un libro sagrado en el sentido de que Dios ha querido transmitirnos su pensamiento. Yo creo que además la gente que no lee la Biblia, además de perderse un gran libro, se está perdiendo conocer el libro de instrucciones del que ha creado el universo, ¿no? Yo sé que los españoles no leemos mucho los libros de instrucciones, así nos va, pero yo creo que es importante conocer bien a Dios a través de la Biblia, pero sobre todo yo creo que la Biblia nos ayuda más a conocernos a nosotros mismos. Como historiador, cuando he ido investigando un poco la historia de la humanidad y ves, ¿no?, esos grandes hombres, desde Julio César, Cicerón, Napoleón y los pequeños que no han salido en los libros de historia, que todo eso se pierda, toda esa sabiduría, todo ese conocimiento, todas esas experiencias, me parecería un mundo un poco absurdo. Es una guía, es como experimentar la vida con más sabor cuando creo la trascendencia, creo en Dios y creo además que Dios está interesado en mí. Me llamo Daniel, tengo 31 años y soy actor. Lo que siento es un anhelo terrible de que la gente encuentre luz. Encuentro un camino a seguir. Mi esperanza es que niños como Cristina y Melvin puedan ver un poco más hacia adelante y ver la obra de Jesús. Para mí es muy importante observar a Dios implicado en el dolor de las personas. Un Dios vivo y un Dios implicado en el ser humano, no un Dios ajeno que está ahí en un trono, sino un Dios que te crea y que se preocupa por ti día a día. Ahora estoy preparando un curso de capellán en el cual comparto mi experiencia personal. En agosto del 2008, viendo las noticias, me entero de un accidente aéreo en el cual estaba mi padre y me fijo un poco en la gente que estaba alrededor mío, también pasando por lo mismo. La verdad es que se les veía como con una angustia y una desesperación mayor a la que yo podía, por ejemplo, ver en mi madre. La comparaba con ella porque era donde yo realmente estaba viendo el poder de Dios, la paz que da el Espíritu Santo, ¿no? Cuando yo reacciono y me doy cuenta de que no estoy actuando bien y que estoy actuando de una forma egoísta, entonces me doy cuenta de que accidentes hay en todos los lados y yo no soy más especial que nadie. Y entonces ya le doy la cara a Dios, ¿no? Ya no le estoy dando la espalda, sino que le doy la cara y empiezo a contarle cómo me siento. Y leyendo la Biblia, pues recibo respuestas y recibo también palabras de consolación, ¿no? Y el día de mi boda me acuerdo que entraba y fue precioso porque sentí que realmente no estaba sola. Y que todos los detalles estaban todos cuidados, ¿no? Y yo sentía como, pues eso, Dios como padre, como el padre de los padres. Yeah, I'd love-
Sí, con amor eterno te he amado, dice la Biblia en Jeremías 31. Now, Jesus was a man. Jesús fue un hombre. He was human. Era humano. He was not a white man. No era un hombre blanco. He was not no a era black un hombre negro. He came from that provenía part de aquella parte del mundo donde África toca con Asia y con Europa. Su carisma le ha convertido en uno de los líderes cristianos más influyentes del siglo XX. Yo tengo una vida aquí que sé que no termina. Mi esperanza es la vida eterna. Mi esperanza es que cada día mi corazón se crea más que Dios me ama. Una esperanza de que... A la esperanza del mañana. En 1949, un joven predicador iniciaba una trayectoria que tendría impacto en cada continente y en cada generación por venir. Durante más de 50 años, Billy Graham ha predicado el mensaje del Evangelio a más de 200 millones de personas por todo el mundo. 20, manteniendo una estrecha relación con líderes históricos de la política, la cultura y la sociedad. Hoy, el mensaje del amor de Dios sigue siendo su única pasión. El cristianismo no es la religión del hombre blanco. No permitas que nadie jamás te cuente que Cristo era blanco o negro. Cristo pertenece a todas las personas. Él pertenece al mundo entero. Y hay algo más. Un mundo donde la violencia sea algo erradicado. Mi esperanza es que el ser humano sea más ser humano que nunca. Cumplir con el propósito por el cual Dios me ha creado. Alcanzar un día el reino de los cielos, que esa es mi gran esperanza. Y no quedarme en el sufrimiento de aquí, sino agarrar...